ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد. Conocí esta galería de arte urbano que se encuentra en uno de los muros de la fábrica Hierros Alfonso en la calle Marqués de la Cadena allá por los años 90, mucho antes de conocer la famosa East Gallery que se encuentra en Berlín en uno de los restos del muro, del antiguo muro de Berlín. Durante mucho tiempo me pasaba por este muro, por esta galería, para fotografiar los grafitis o fragmentos de ellos y sobre todo para poder admirar no solamente la belleza que había en algunos, sino también el respeto que existía. Nadie, en aquel momento al menos, atacaba la obra de otra persona. El Festival Asalto es un festival internacional de arte urbano que se viene celebrando en Zaragoza desde hace muchos años. Prácticamente he seguido casi todas las muestras de dicho festival. De alguna forma, en este vídeo quiero hacer un homenaje a quienes pensaron en realizar un acontecimiento que da vida a los muros de la ciudad. En el casco viejo de la ciudad, como en casi todas las ciudades, abundan los solares, espacios vacíos en espera de que la especulación inmobiliaria haga de ellos un negocio. De pronto una iniciativa. La iniciativa Esto no es un solar toma por asalto estos espacios y los devuelve a la vida, los devuelve al barrio. Grafitis, ese arte en los muros, es un arte efímero. Como es el caso de este, muchos desaparecen toda vez que el muro en el que fueron pintados pasa a ser un muro de obra. Thank you.
2022, El Arrabal, mi barrio. Un muro convertido en el muro del jazz. Música y color en los muros. Y esa magia, la magia de convertir un muro, un simple muro, una pared en la calle, en una obra de arte. Y la magia de lograr que una pequeña calle del barrio viejo del Arrabal se convierta en una galería de arte. Cuadros en las paredes, color en los muros. ¿Cómo no elogiar a esas personas que son capaces de dar vida a las calles, de dar vida a los muros, de pintarles alma a base de color, de formas, de hacerles sonar con una música especial, la música del graffiti, la música del arte urbano? Arte urbano es arte popular, es arte de la calle, es el arte que pertenece a todo el mundo. No hace falta pagar entradas para verlo, no hace falta tener dinero para poder disfrutarlo.
como ocurre con todas las otras manifestaciones artísticas, también el arte urbano, el graffiti, a veces plasma gritos en el muro. Gritos que son homenaje, recuerdo, memoria de quienes han luchado por los demás. Gritos, voces, palabras, para que no olvidemos que sigue existiendo eso que antes llamábamos utopía.